Nuestro planeta está en la UCI y las últimas noticias de los médicos no son positivas. Durante décadas, los científicos han ido alertando de los problemas a los que nos enfrentaríamos en caso de no reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y han acertado en casi todo, aunque no les hayamos hecho mucho caso. Una de las dudas que existía entre la comunidad científica era sobre el estado de las corrientes oceánicas y su posible colapso. Pues bien, ya no hay dudas. Las conclusiones de un riguroso estudio publicado recientemente son claras. La corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte se encuentra al borde del colapso. Vale, muy bien, pero ¿qué hace esa corriente y qué significaría que colapse? Siéntate y te lo explicamos. La corriente de vuelco meridional del Atlántico Norte, también conocida como AMOC, forma parte de la circulación termohalina que regula la temperatura de los océanos y, en consecuencia, también el clima de gran parte del planeta. Además, transporta los nutrientes necesarios para mantener la vida oceánica tal y como la conocemos. Resumiendo mucho, la AMOC es como una gigantesca cinta transportadora que lleva agua cálida y muy salada hacia el norte, y agua más fría y poco salada hacia el sur, regulando la vida de todos los seres que habitan el hemisferio norte. Durante las últimas décadas, los médicos del clima han debatido sobre la salud de este importante flujo regulatorio sin llegar a un acuerdo claro. Pero gracias a las recientes pruebas de última tecnología que se han realizado, ya no queda lugar a dudas. La corriente se encuentra muy cerca del punto de no retorno. Así lo asegura el estudio publicado por la revista Science, basado en modelos físicos y matemáticos que dejan poco margen al debate. El deshielo masivo y acelerado de los glaciares de Groenlandia y de la capa de hielo del Ártico está aportando tanta agua dulce al mar que impide el hundimiento del agua salada, y por tanto el colapso de la AMOC ha pasado de ser una hipótesis a ser algo que ocurrirá con alta probabilidad en las próximas decenas de años. Vale, ¿y este colapso qué supone? Pues nada bueno, como ya te habrás imaginado. En primer lugar, se modificaría la distribución del calor a nivel global, produciendo un incremento del gradiente de temperatura entre regiones polares y tropicales. La superficie cubierta de nieve y el hielo marino aumentaría en el Atlántico Norte con respecto al resto del planeta, facilitando la entrada de masas de aire muy frías en el continente, lo que haría descender la temperatura entre 5 y 15 grados centígrados en algunas zonas del interior de Europa. También se incrementaría la inestabilidad baroclina del Atlántico en los meses invernales, aumentando la velocidad y profundidad de las borrascas asociadas a la corriente en chorro, lo que se traduce en temporales más intensos y habituales. Además, alteraría gravemente las lluvias de las que dependen miles de millones de personas para alimentarse en India, Sudamérica y África Occidental. Provocaría una subida del nivel del mar en la costa oriental de Norteamérica, pondría en peligro la selva amazónica y podrían desaparecer las capas de hielo de la Antártida. Y para redondearlo, podría llevarnos a otros puntos de no retorno climáticos. Resumiendo, si el AMOC colapsa, se acabó el juego. La vida, tal y como la conocemos, ya no sería posible, cambiando radicalmente nuestro modelo de vida. Y no, no se trata de ser alarmistas, sino de observar la realidad que nos ha tocado vivir. Ante este oscuro panorama, lo cómodo es negarlo todo, no pensar en ello o confiar en que la solución será fácil de lograr con renovables, reciclando y comprando con bolsas de tela. Sentimos informaros que nada de esto es suficiente para evitar los peores escenarios. A estas alturas, la única salida viable es una revolución social a todos los niveles que nos permita abandonar de una vez el mantra del crecimiento económico y nuestra obsesión por la acumulación de riquezas y la dominación. Necesitamos justicia climática, y la necesitamos ya.